Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía, y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete». Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Jesús pone esta parábola de el patrono bueno, que llama a los viñadores a trabajar, se compadece de ellos y a todos les paga un jornal. El jornal se llama así porque es una jornada, un día de trabajo, lo que se paga por un día de trabajo. Y aquellos que no han trabajado más que una hora, al final del día, les da como si hubiesen trabajado un día, lo cual quiere decir como él mismo le dice a los obreros, ¿y a ti qué te da lo que yo haga con lo mío? Si yo quiero ser bueno, ¿por qué tú vas a ser envidioso? Tenemos que tener mucho cuidado con la envidia. Hay veces que empezamos a compararnos con los demás. Y en vez de mirar
lo que Dios hace con nosotros, en vez de mirar los dones que nosotros tenemos. Es como que empezamos a mirar los demás y al no ser capaces de igualarlos, de superarlos, entonces lo que queremos es destruirlos, achicarlos. Todo está en el punto de mira que tengamos. Si nosotros nos miramos a nosotros, entonces yo tengo que estar por encima de todo y como ya no doy más, no subo más arriba, es decir, no me da más mi inteligencia, no me da más mi capacidad económica, no me da más mi belleza, no me da más mi salud, entonces quiero que los demás estén peor que yo. Eso es la envidia. La envidia se fija en los dones de los demás, se fija en el bien que tiene el otro y lo que quiere es que no lo tenga. Eso es maldad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la envidia nos destruye. A nosotros nos quita la paz, nos quita la felicidad y encima nos provoca a causar mal a los otros, precisamente por el bien que ellos tienen. Cuando nosotros miramos a Dios, ya no hay envidia, porque cuando Dios regala a uno un don, yo me alegro porque Dios es bueno. Cuando Dios me da un don, yo me alegro porque Dios hace el bien conmigo. Si nosotros mirásemos más cuánto amor y misericordia ha tenido Dios con nosotros, y si nosotros fuésemos más generosos con Dios, Dios nos bendeciría mucho más. A veces la envidia es porque Dios hace milagros, pero se los hace a otros, no me los hace a mí. Pues ten tu fe y Dios obrará en ti. Pero es que a veces lo que buscamos no es la gloria de Dios con esos milagros. Lo que buscamos es la gloria propia. Entonces, nosotros podemos mirar a Dios o a nosotros. Cuando yo me miro a mí, entonces es cuando surge la envidia, surge la rivalidad y surge toda clase de sentimientos negativos y me empiezo a comparar con los demás y solamente veo lo que los demás tienen y yo no tengo, si son mayores o menores. Y cuando veo a alguien que está en peores circunstancias que yo, me alegro porque así yo soy superior en algo. Eso es bajeza, eso es ruindad. Eso es no tener miras ningunas. Cuando yo lo que miro es a Dios, lo único que busco es que todos den gloria a Dios. Y entonces me alegro por lo que Él hace. En este caso de los trabajadores de la viña, fíjense, hay distintos puntos de vista. Si lo miramos, claro, yo he trabajado todo el día, la justicia es que si yo trabajo más, que me paguen más. Si a ese le ha pagado un denario y trabajó una hora, yo merezco más. Pero, como le dice el dueño, ¿te hago acaso injusticia? ¿No quedamos tú y yo en un denario en el trabajo? ¿Te doy lo que es tuyo? Vete en paz. He cumplido con la justicia. Entonces, si lo miro desde ese punto de vista, entonces no, a ese tienes que darle menos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Es que no puedo ser bueno con él? Dejemos de mirar a los demás desde un punto de vista siempre comparación. Ese no vale, ese ha trabajado menos, ese no se merece, ese no, y yo sí, y yo hago. Ahora mírate tú desde la generosidad. Yo no sé lo que trabajaron estos en una hora, ciertamente que los otros han trabajado el día entero y en ese tiempo de la cosecha lo que se trabaja son 12 horas de sol a sol. Y estos trabajaron una hora, no se puede comparar, trabajaron mucho más los de 12 que los de una. Pero trabajaron
igual de agradecidos, trabajaron también con todo el esfuerzo y generosidad, o trabajaron suavemente y despacio para que dejar pasar el tiempo y que no se acabe el trabajo. En una ocasión estaba yo en la Argentina, en una parroquia. Estábamos construyendo un preescolar. Entonces, pero yo veía que aquel trabajo no avanzaba. No, yo no lo dirigía, yo vine a ayudar un tiempo, pero era otro el que había contratado, o no sé si lo había contratado. Lo que pasa es que allí había una persona que trabajaba. Y entonces digo, bueno, pero esto tiene una fecha, para tal fecha tiene que estar. Para que esto termine en la fecha, entonces había que acelerar el trabajo. Y se llamó a un albañil, a otra persona. Entonces, aquella persona empezó a trabajar. Y cuando empieza a trabajar con todas sus energías, ¿qué es lo que ocurre? Que el otro que estaba trabajando y me le dice, oye, vete más despacio, que si no se va a acabar el trabajo. Eso es lo que le pasa a algunos, que lo que buscan no es cumplir la tarea, sino que no se les acabe el trabajo. Entonces, queridos hermanos, en vez de compararnos con los demás, lo que tenemos que hacer es mirar a ver qué tal hacemos nosotros el trabajo. ¿Merecemos el elogio? ¿Merecemos la generosidad? ¿Merecemos la confianza del patrono? ¿Merecemos, en otra palabra, realmente tú quieres que Dios te haga dones, que Dios te dé carismas, que Dios te dé te haga milagros? Entonces, a ver, ¿cuál es tu generosidad para con Dios? ¿Por qué motivo es que tú lo deseas? Si solamente fuese por agradar a Dios, por la gloria de Dios, sería muy diferente, sería muy de otra manera. Dios es generoso con el que es generoso con Él. Ahora, no esperes que Dios te dé dones, te haga milagros, te dé curaciones, solamente para tu egoísmo y para tu engrandecimiento. Dios no te va a dar para que tú subas, sino para que tú vivas realmente la fe. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que nos dice el Evangelio, que cuando Jesús hacía los milagros, les advertía una cosa, y esto a ver si nosotros caemos en la cuenta. Las personas le pedían, y Él le hacía el milagro, entonces se lo agradecían y le decía, tu fe te ha salvado. ¿Saben lo que significa esa frase? Mira, has recibido el milagro por la fe que tienes, la fe que has puesto. Mira de no perder esa fe para que te siga obrando igual Dios en tu vida. Entonces, estos trabajadores de primera hora obraron con fe, trabajaron de verdad con todas las energías, o lo hacían para que no se les acabe el trabajo. Porque ellos lo que quieren es alimentar su familia, entonces que esto dure para que nos sigan pagando. O lo hacen de verdad con toda la entrega y el amor. Aquí es donde cada uno tiene que examinarse. Tú, cuando rezas, ¿cómo rezas? ¿Lo haces poniendo en ello toda el alma, o lo haces a medio gas, solamente para conseguir, para cumplir, rellenar una planilla? He hecho ya lo que tenía que hacer, he cumplido. Hoy la prensa dominical nos habla de el comportamiento en la iglesia, en la misa. Entonces es muy importante que miremos a ver, porque en la forma en que nosotros estemos dispuestos, así es como seremos escuchados. Resulta que hay algunos que vienen y piden, pero piden a Dios solamente para su propio beneficio.
Y si Dios les concediera lo que le piden, ya no regresarían. Hasta que volvieran a tener otro problema, otra necesidad. Hay algunos que en la enfermedad, en el problema económico, en la necesidad, en la situación difícil de la familia, se desesperan y acuden a Dios y le piden con una fe, ¿sí? Pero no le piden por Dios, le piden por ellos. No le piden para que Dios obre un milagro y muestre su grandeza, y muestre su bondad, y muestre su poder. Lo que quieren es que Dios les libre a ellos de sus problemas. ¿Y qué crees? ¿Que Dios es el que viene a solucionarte de problemas? Pues no. No. Ahora, si tú pidieras con fe, y cuando tú pidieras fuese con esa disposición: Señor, mira, tengo este problema, pero yo quiero servirte a ti, y esto me impide hacer otros trabajos, hacer otras misiones, hacer el bien a otras personas. Si tú te encargas de este problema y me lo solucionas, yo voy a ir a ayudar a otras personas para que te conozcan y te amen. Si yo fuese generoso con Dios, de tal manera que cuando yo le pido algo, si Él me lo soluciona, yo me entrego más todavía a los demás, les doy más de mi tiempo, de mi actividad, de mi fe, de mi amor a Dios, entonces verían ustedes la misericordia de Dios en su vida. Pero ¿cómo pedimos a Dios para satisfacer nosotros nuestro bienestar y no para darle gloria a Él, y no para extender su amor y su poder? Entonces, por eso es que Dios no es como el solucionador de tus problemas. No esperes que Dios te solucione, sino es: mira, tu fe te ha salvado, no peques más. Acude a Dios, pídele, pero conviértete. Porque si no te conviertes, entonces la fe no obra el milagro. ¿Quién obra el milagro? Mire, eso es Dios y nosotros. ¿Por qué hablo de esto? Porque ahora ya empezamos la semana que viene, el domingo que viene, ya estamos en el mes de octubre. Ya estamos en el mes del Señor de los Milagros. ¿Y cuántos vamos a acudir? Espero que sean muchos. A las procesiones con el Señor de los Milagros, y les vamos a pedir al Señor. Son muchos los que han obtenido milagros, pero son muchos los que han pedido y no han obtenido nada. ¿Por qué? Porque le falta fe. Porque piden solamente para satisfacción de sus pasiones. Porque no saben vivir de fe. Y si Dios te diera eso que le pides, primero, lo que le pides realmente es bueno, ¿o solamente es egoísmo? ¿O solamente es para dejar de sufrir y vivir más tu egoísmo? Por eso examina lo que le pides. Si realmente lo que le pides es bueno para Dios, es para su gloria. Si realmente lo que le pides es bueno para ti, te vas a convertir más, te vas a acercar más a Él, vas a ser más fiel. Porque yo me quedo admirado. La bondad infinita de Dios, los milagros tan grandes que les ha hecho a algunos de esta parroquia, de los feligreses, de los fieles del Señor de los Milagros, que les ha hecho enormes milagros. ¿Y dónde están? No se les ve en misa. ¿Y dónde está el cambio de su vida? Y siguen viviendo solamente detrás del dinero. Eso es egoísmo, es interés. Pues si es bueno para mí, es conversión. Tengo que cambiar de vida, servirle mejor, amarle más. Y que tiene que ser bueno también para los demás. Si yo veo que le pido algo así, entonces lo segundo, la fe. ¿Con qué fe lo pido? Pero el Señor te dice: mira, has recibido este milagro por tu fe. Dos cosas: fe y no peques. Cambio de vida,
y mantente en esa fe. No la pierdas, porque si un día pides al Señor de los milagros con fe, y luego tu fe se apaga, se cae, se vacía, se seca, se muere, y eso te lo quita hoy día tantos medios electrónicos. Por eso ven, los jóvenes están como enganchados al internet, a esos juegos, a tantas cosas que les están quitando la fe. Porque la fe hay que cultivarla. Eso es tiempo. Eso es estar ahí con el Señor. Eso es... ¿quieren que se lo diga de otra manera? Miren. ¿Saben ustedes qué es lo que hace aumentar la fe? Cargar al Señor de los milagros haciendo penitencia durante las procesiones del mes de octubre. Ponerse ahí y entonces sentir el peso y decir, Señor, tú llevaste la cruz por mí, yo llevo ahora el peso de este anda por ti porque te amo y aquí estoy. ¿Quieren saber cómo se aumenta la fe? Es pasarse horas ahí delante del Señor de los milagros, diciéndole que le amo, estando con Él y agradeciéndole. Es recordar las maravillas que Él hace y comentarlas, decirlas a otros. Mira que el Señor de los milagros, que a este le hizo este milagro, que a este le hizo esto, confía en Él, pídele. Y así tantas cosas. Pero estar ahí con unos jueguitos matando marcianitos, con eso no aumenta la fe. Pasarse el tiempo en viendo unas telenovelas y unas cosas de ahí que son puro pecado, eso no aumenta la fe. Pasarse los domingos detrás de una pelota corriendo, haciendo deporte, eso no aumenta la fe. Trabajar el domingo como cualquier otro día para ganar el doble, eso no aumenta la fe. Realmente, si quieres tener fe, tienes que vivir la fe. Y para eso el domingo es el día del Señor. Dale el día a Dios, pero dáselo, no es para ti. Que muchas veces hemos entendido, el domingo es mi día, tu día no es. Es el día del Señor, por eso se llama domingo, Dominus. Viene de la palabra Dominus, día del Señor, no día de tuyo. ¿Sí? Entonces, no hagas del domingo tu día. Haz del domingo el día del Señor. El próximo domingo tendremos, comienza el mes de octubre, tendremos el retiro de perseverancia. Dale el día al Señor. El viernes, la hermandad hace el Vía Crucis. Dale al Señor ese tiempo para prepararte para el mes de octubre. A ver, ¿qué haces tú por Dios? No me digas que vienes aquí a la misa y encima protestando, mirando el reloj a ver cuándo se acaba. ¿Sí? ¿Eso es lo que haces por Dios? ¿Llegar tarde? ¿Marcharte antes de que termine? Si los avisos son largos, ya estoy ahí removiéndome. ¿Eso es lo que haces por Dios? ¿Qué haces tú por Dios? Aquellos, fíjese, trabajaron todo el día y empiezan a protestar. Pero hijo, no te están dando de comer. ¿Por qué protestas? ¿No vienes tú libremente? ¿Por qué protestas? Sé generoso con Dios y verás, ese que trabajó una hora, y le dio el sueldo completo. Y a ti por venir aquí a la misa, por confesarte y comulgar, Dios te da el reino de los cielos, la eternidad completa. La eternidad completa. Sé generoso con Dios. Y entonces verás la mano de Dios obrar en tu vida grandes maravillas. Que la Virgen María, el Señor de los milagros, que ya el próximo domingo, primer domingo de mes, comenzamos con las procesiones, sea para nosotros esa bendición, ese amor, que yo para el Señor no le niegue nada. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.